Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. El Señor Jesús, muchas veces hace referencia a cómo en el Antiguo Testamento sale muchas veces los rasgos más importantes del Mesías y cómo el anuncio del Mesías, la personalidad del Mesías, queda casi podríamos decir que perfectamente descrita. En ese Antiguo Testamento pasó, uno de ellos fue Moisés. Él ya hablaba de que surgirá un profeta en medio de vosotros que os hablará en el nombre del Señor, que será más grande que yo, y le escucharéis y le seguiréis. De algún modo, Jesús no es que aparezca de repente y dice, uy, ha venido un señor aquí en una esquina del mar Mediterráneo y dice que es Dios. No, la historia de Jesús viene precedida pues, por la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, viene precedida por esa experiencia de libertad del pueblo de Israel con ese guía que es Moisés, viene precedida por la figura del rey David o del rey Salomón, de los profetas. Es decir, hasta que llega el momento de Jesús, toda la historia del Antiguo Testamento, toda la historia de la salvación, es una esperanza de que Dios envíe un Salvador, de que Dios envíe un Mesías, y si leemos con honestidad y con el don del Espíritu Santo las Sagradas Escrituras, sabemos que estaba anunciada la llegada del Mesías, sus enseñanzas, su muerte en la cruz. El profeta Isaías muchas veces habla de la muerte de ese cordero inocente que tenía que cargar con nuestros pecados, y también en los Salmos, claro que sí, aparece su resurrección. Y por eso Jesús no es un señor que sale de repente, sino por eso cuando decimos el credo, se resucitó al tercer día según las Escrituras. Es decir, con eso queremos decir, según estaba anunciado desde muchos siglos y siglos y siglos antes. De hecho, Jesús le dice hoy a los judíos que discutían con él, en Moisés tenéis vuestra confianza y Moisés os acusa, porque él habló de mí, él dijo que yo iba a llegar y no habéis querido recibirme. Es un error pensar que todo el pueblo de Israel rechazó a Jesús. No es real. Algunos dirigentes, algunas personas que parecía que Jesús les molestaba, efectivamente, hicieron una guerra a Jesús hasta que llevaron a la muerte. Pero la mayor parte del pueblo de Israel, de aquel entonces, era gente buena, sencilla, y los que tuvieron la fortuna y la providencia de conocer a Jesús, por supuesto que le siguieron. Pero otros se pusieron en contra de alguien como que cuestionaba su autoridad, que quería cambiar las cosas, y por los designios de Dios fueron el instrumento de su crucifixión. Pero, repito, si miramos honestamente el Antiguo Testamento, si lo leemos con la analogía de la fe, que toda la Escritura significa un conjunto que converge hacia Cristo, veremos cómo el rostro de Cristo es dibujado, el rostro de Cristo es insinuado, el rostro de Cristo es manifestado en los Salmos, en los profetas, en los patriarcas del Antiguo Testamento, en tantos hechos de la salvación, que en definitiva todos convergen al mismo lugar. Jesucristo crucificado, que vive, que ha vencido la muerte y que es el Señor.